Realmente se desconoce el origen de Jack Rutherford antes del gran colapso, aunque la generación en la que fue transformado en Revenant se podría especular, estando entre la primera y la segunda generación. No obstante, por su veteranía, aplomo, destreza en combate y el simple hecho de dirigir su propio comando durante la Operación Quinslayer, se entiende que debe ser ya bastante veterano y curtido en batalla, por lo que me decantaría más por la primera opción. Al ser su primer lore, vamos a analizar un poco su personalidad en la que aún no nos hemos adentrado, para cuando descubramos qué pasó con él antes del juego, entender situaciones y comportamientos del mismo. Si bien es cierto que hemos hablado de él en otros lores, no hemos llegado a descubrir el iceberg que le confiere su característica más distintiva en el juego. Jack Rutherford no fue elegido líder de escuadrón, posteriormente elegido para ingresar en Cerbero, y guardián de las reliquias por simple casualidad. Jack Rutherford mostraba una disciplina tan grande como su lealtad y respeto por sus compañeros, aunque a veces es algo intransigente y terco. Siempre está pensando en el bienestar de los suyos. Aunque el juego nos engañe y nos haga pensar que es un ser vacío y solitario, en realidad es la pesada losa un tu impuesta con la que ha de cargar en su vida. Y cuando analicemos la sucesión de eventos que le ocurren como Revenant fuera del contexto temporal donde jugamos Code Vein, nos quedará mucho más claro por qué quiere seguir solitario, por qué lleva al más oscuro límite el desapego y por qué prefiere ser conocido como un paria y temido por todos en soledad. A decir verdad, su determinación le hizo el Revenant más fuerte y habilidoso de cuantos lucharon contra los horrores, demostrando así tanto habilidades estratégicas como de liderazgo, necesarios para posteriormente liderar los escuadrones en la Operación Quinslayer. Sorpresivamente, también gozaba de una resistencia inusitada al frenzy del parásito, lo que le hacía ser más resistente ante situaciones de riesgo. No obstante, esto no significa que fuese invulnerable al miasma, aunque un gran clic le haría dar un cambio radical en su psique. Este sería el día que por fin la reina cayó, y con ella, nuestro propio personaje. Como recordaremos en la Operación Quinslayer, tanto Jack como nuestro personaje se encuentran atrincherados en lo que pareciese el último bastión de defensa de la resistencia humana y Revenant. Y siendo la misión de aquel día la más importante de todas, dos caras de una misma moneda, vida o muerte, libertad o sometimiento, resistencia o destrucción. Estando la reina ya a las puertas de los cuarteles, ocurre la última ofensiva. Numerosos son los Revenant que participaron en esta contienda contra los perdidos y su reina, pero solo dos dieron con el paradero de lo que quedaba de Cruz Silva, y esos serían Jack y nuestro Revenant. Tras una cruenta batalla y acabar con la reina, nuestro Revenant cae ante el frenesí. Tener que sacrificar por necesidad a un camarada, a un compañero, a un amigo, sería el momento detonante en la vida de Jack. Una vida que ya nunca más sería la misma. Una vida que cambiaría para siempre. Este trágico suceso marcaría fuertemente a Jack, para el que el impacto del sacrificio de nuestro Revenant le recordó aún más su lado humano, moral y de camaradería. Un lado que tristemente, para el destino que lo aguardaba, sería un lastre. También hay que destacar que cada persona pasa el duelo y las situaciones traumáticas de forma diferente. Para Jack solo supuso casi una urgencia, volverse un ser frío y distante, intentando no tomar cariño con nadie, viviendo como un lobo solitario. Tras los sucesos acontecidos y la reestructuración del sistema de la sociedad en el mundo de Vein, las reliquias entraron en juego. Se crearía la niebla roja a manos de Gregorio. Todas las capillas de descanso de los sucesores serían erigidas. Y como guardián del bienestar y protector de los mismos, eligieron a Jack Rutherford. Las fragilidades emocionales eran la única debilidad que podían poner en peligro algo tan importante como su objetivo, lo cual le llevó al hermetismo extremo. Tened en cuenta que las acciones de Jack Rutherford y cómo influyese este sobre las reliquias tenían una repercusión total y directa con el resto de la sociedad en el mundo de Vein. Si él fallaba, todo podía caerse. Su misión sería proteger las capillas de posibles invasores, tanto Revenant como perdidos. Como hemos visto en los anteriores lores, las reliquias podían salirse de control y provocar el frenzy en sus sucesores, volviéndose inestables y transformando al sucesor en perdido. Si este caso llegase a pasar, la reliquia en su interior podría desprenderse de su cuerpo y buscar a sus homólogas con el fin de intentar reestructurar a la reina de nuevo. Como ya os dije antes, Jack tenía una profunda resistencia al frenzy,
además de una disciplina y orden, los cuales serían necesarios para desempeñar la difícil tarea que tenía por delante. Además de ser el sucesor del ojo y llevar consigo una reliquia, su misión sería auxiliar a los sucesores si estos perdían el control sobre su reliquia, dando muerte al mismo y asimilando la reliquia para su cuerpo, portándola a su pecho hasta encontrar un candidato digno de sustituir al anterior. Y es que si os fijáis en la mayoría de los sucesores que hay en el videojuego, todos han tenido contacto con Jack Rutherford de una manera u otra, y lo veremos en sus respectivos lores. Jack ha tenido contacto con Mikola, ha tenido contacto con Karen, ha tenido contacto también con Aurora, tuvo contacto con Eva Rue, y también tuvo contacto con Valerio, el primer sucesor de la garganta. Imaginaos el ejercicio de lealtad y de autocontrol a su vez que tuvo que llevar a cabo Jack Rutherford para dejar todo atrás, intentar que ninguna grieta emocional hiciera resquebrajarse el sistema que se había impuesto. Y no os confundáis, él sabía muy bien dónde se metía y que en el momento que tuviera que matar a uno de sus compañeros, una lágrima iba a correr por su mejilla y otra cicatriz más quedaría grabada en su corazón. Pero aún así, tenía la voluntad, el autocontrol, la valentía, la lealtad y el desapego que le permitirían ejecutar su labor sin el más mínimo atisbo de duda. Sea Revenant, sea perdido, ya sea el propio sucesor, la labor quedaría realizada. Así pues, su aparente frialdad y autocontrol al frenzy irían tomados de la mano, moldeando poco a poco la personalidad de Jack. Con el tiempo, se fue ganando el sobrenombre del cazador entre la población de Vayne, el cual decían que mataba perdidos y revenants por igual, ganándose la leyenda negra del filo de su espada. La realidad es bien distinta, pero esa, amigos míos, es otra historia.